Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carloan, espero que se encuentren muy bien. Yo me encuentro excelente y bienvenidos al comienzo de una nueva serie, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura y en esta oportunidad estamos con Afterquake Dissolution of Eternity, la segunda expansión o segundo Mission Pack oficial de Quake con el genialísimo motor gráfico Engine Sorpor FTE Quake que nos permite jugar fabulosamente este juego en computadoras modernas totalmente remasterizado en HD con un pack de texturas de alta definición, modelos en alta definición tanto de las armas como de los enemigos, luces dinámicas, sombras, efectos especiales de luces, partículas, HDR, bloom, un montón de cosas que se le puede poner. ¿Qué más se puede pedir para jugar este clásico de clásicos? Y bueno, estamos trayendo la segunda expansión porque hace ya bastante tiempo tuvimos una serie de la primera expansión, la Mission Pack número 1 llamada Scourge of Armagon, bastante genial, la terminamos no hace mucho, así que ahora estamos continuando con el segundo Mission Pack, la segunda expansión, Dissolution of Eternity, esta que vamos a comenzar ahora. Y bueno, hace ya bastante tiempo tuvimos la campaña oficial de Quake, que lo hicimos con Dark Places, ese otro motor gráfico que también está muy bien, pero a mi parecer este Engine está súper genial, un motor gráfico Engine creado en el 2016 y fue presentado en la QuakeCon de ese año. La verdad es que pasó un poco desapercibido, pero genialísimo todo lo que han implementado con este engine de un juego de 1997, prácticamente 96-97 las expansiones, también más o menos de esa época. Y bueno, un juego de mis favoritos, como ustedes sabemos aquí en el canal, siempre traemos las series de Project Brutality, Doom, y hemos traído de muchos juegos legendarios. Pero Quake, a mi parecer, es un juego también que, bueno, es un juego que le tengo yo mucha nostalgia, mucho cariño, así como Doom. Y bueno, ya es un juego que nos permite jugar los gráficos totalmente en ambientes 3D, ¿eh? Todos los diseños, aquí no hay casi sprites por ningún lado, totalmente en 3D. Y bueno, no me lío más, vamos a comenzar un nuevo gameplay por todo lo alto aquí en el canal de este fantástico juego, pero no sin antes, por supuesto, jaja, con su permiso, el respectivo traguillo de café. Café y videojuegos. La mejor combinación, vamos allá, ahora sí, vamos a comenzar esto. Y bueno, lo genialísimo de este engine, de este Sorport, es que tiene su propio repositorio, o sea, no tenemos que complicarnos tanto con los paquetes de en HD, los paquetes en alta definición, el pack de texturas y demás, porque aquí en Update Package tenemos aquí justamente el Build After Quake, donde ponemos a descargar todo esto y se va descargando todo el repositorio con las texturas, las luces, los modelos, etcétera, que está preparado para este, bueno, tanto para el juego original de Quake, la campaña original, como sus expansiones. En este caso, la expansión de Dissolution of Eternity. Y bueno, un support que nos permite también jugar en online. No, no lo he probado realmente a jugar online, tiene sus propios servidores y demás, así que el que se quiera echar unas partidas online también puede hacerlo. Ahí, con los servidores creo que son de Quake World, de Quake World creo que son los servidores, pero bueno, nosotros estamos haciendo la campaña, las campañas a mí me gusta traer así, así que bueno, vamos a comenzar New Game, single player, y bueno, vamos a comenzar el primer mapa. Bueno amigos, estamos aquí en la primera pantalla de Afterquake Dissolution of Eternity. La verdad es que está muy genial. Miren esto, el símbolo de Quake dándonos entrada aquí. Bueno, aquí nos dan, bueno, las típicas tres puertas para seleccionar: fácil, normal y difícil. Por supuesto, nos vamos por Vamos normal. Miren cómo se ve esto, el detalle de los líquidos. Esto no sé si es agua o es ácido, creo que es ácido. Joder, sí. Es ácido. Bueno, vamos por acá.
Ok, el HAL que él selecciona normal, el portal, y fíjense los efectos que ya tienen. Muy bien, muy bien. Voy a dejar todo en la descripción, por supuesto. Miren qué genial se ve. La verdad, bastante fluido va este Surport Engine. Está mucho, muy fluido. Ah, y no recordaba esto, pero hay dos episodios. Dissolution of Eternity contiene dos episodios. ¿Qué es esto por acá? Ah, esto es para devolvernos, ¿será? ¿Y este portal qué es? ¿Aquí? ¿Qué es este portal? Ah, para devolvernos. Bueno, genial. Bueno, vamos al primer episodio entonces, porque este episodio se llama The Corridors of Time. Y este episodio, miren cómo se ve esto. Se llama Hell Fortress, la fortaleza del infierno. Bueno, vamos al Sleep Gate. Vamos a comenzar el mapa. Bueno, ¿cómo se llama este mapa que vamos a comenzar? Este mapa se llama Deviant's Domain. Deviant's Domain. Un mapa con 4 secretos y 46 monstruos. Joder, bueno, vamos allá con todo. Y por supuesto, en todos los juegos que estamos haciendo últimamente y todas las series que estamos trayendo de Quake, de todos los juegos de Doom basados en estos first person shooter, estamos consiguiendo absolutamente todos los secretos de todos los mapas y de los niveles secretos. Esto es así, así que tenemos que conseguir absolutamente todos los secretos. Bueno, primer enemigo del juego. Primer enemigo, bueno, estos enemigos son un poco más difíciles, pero no tenemos ninguna arma, así que la cosa al principio puede ser difícil también por eso. No veo ninguna, bueno, todavía ningún secreto. En Quake hay que ser muy detallista para darse cuenta de los secretos. Generalmente los secretos no son como en Doom, que son paredes así que están desalineadas ni nada de eso, aunque a veces hay también, pero más que todo los secretos son como interruptores que se encuentran escondidos, pequeños interruptores escondidos que hay que dispararles o algo. Bueno, una puerta, vamos a abrir esta primera escopetilla pequeñita, que bueno, no hace mucho, no es muy buena, pero esto, con esto comenzamos por allí. Bueno, estamos entrando a esta primera fortaleza porque aquí creo que no podemos avanzar, fíjense. Creo que hay agua, pero si es como al principio, seguramente esa agua es... Esa agua debe ser... ácido. Debe ser ácido, aunque... pudiéramos hasta lanzarnos a ver si es ácido o no. ¿Será que nos lanzamos? Cualquier cosa volvemos a cargar. No lo sé. Podemos hacer un primer safe stage. Vamos a lanzarnos para comprobar. Cualquier cosa cargamos otra vez. Vamos a hacer un primer safe stage aquí. Rapidillo. Vamos allá. Ok, agarramos. Hemos encontrado la primera área secreta. Y bueno, tenemos aquí. Menos mal que había un traje. Muy bien. Agarramos todo esto. Esto está cerrado por acá, al parecer. Y bueno, vamos a ver cómo hacemos para subir. Creo que... Ya veo. Menos mal que teníamos este traje radioactivo que nos protegía. Pero bueno, hemos encontrado un primer secreto. Uno de cuatro. Cuatro secretos deben estar bien escondidos, pero joder. Bueno, vamos por acá entonces. A ver... Por acá no se ve bien. Bueno. Eliminar este enemigo, otro enemigo más. Y necesitamos una armadura también. Joder. Vamos a agarrar municiones. ¿Qué más hay por acá? Bueno, hay health pack que vamos a dejar allí guardadas. Vamos a subir. Tenemos que ir consiguiendo secretos. Allá hay otro enemigo. Por allí. Bueno, un ascensor. Uy. A ver. Oh, el primer Evil Bucho. Vamos a eliminar. Joder. Por allí. Bueno, menos mal que tenemos aquí un health pack. Oh, ¿qué haces tú allí, animalillo del monte? Ok.
Obtuvimos municiones para la Nile Gun que nos las deben dar pronto. Entonces, porque si ya tenemos municiones, pero no tenemos la Nile Gun. Venga, ya hay un enemigo suelto. Vamos a eliminarlo. Ok, un área externa. Genial. Municiones, pero quiero revisar bien por acá. No vayan a haber secretos por aquí. Revisar bien. Esto está raro acá, ¿eh? ¿Para qué es esto? Capaz haya un secreto por aquí. Esto bajará otra vez. ¡Holy shit! Me caí. A ver, esto está muy raro. Ascensor. Ah, un secreto, ¿eh? ¿Qué agarramos? Ah, la Double Barrel Shotgun, la escopeta de doble cañón. Muy bien. Estaba debajo. Es primera vez que conseguimos un secreto debajo de un ascensor en Quake. En el Quake original creo que no había ningún secreto así que yo recuerde, ni en la primera expansión, aunque siempre tuve la curiosidad y siempre me pregunté por qué los desarrolladores no colocaron ningún secreto debajo de ningún debajo de un ascensor. Lo hubiesen podido hacer perfectamente. Bueno, tenemos un portal acá, segundo secreto conseguido y oh. Bueno, muy bien, pero necesitamos una armadura. ¿Qué pasa? Bueno, que revisar, bueno, debajo de este ascensor el segundo secreto en Deviant Domain. Vamos a salir a ruedo entonces. Ah, vamos a ver si llegamos allá. Será el tercer secreto. Vamos a ver. A ver. ¡Oh! Muy bien, llegamos. Pero no contó como secreto. Solamente era una munición para el lanzacohetes que no tenemos. Bueno. Contó como secreto, entonces todavía no es secreto tampoco. Bueno, seguimos avanzando. Parece ser un mapa. Ya desde el primer mapa se ve bastante grande el mapa. O sea que los mapas en esta expansión creo que van a ser grandes. Bueno, otro. Subió. No hay nada por acá, ¿eh? Nada por acá. Bueno, bien. Llevamos dos secretos. Salir aquí a ruedo y tenemos la escopeta de doble cañón de una vez. Qué bueno. Por allí. Uf. Evil Butcher, que al principio son difíciles por el hecho de. Puerta cerrada. De no tener todas las armas. Por el hecho de no tener todas las armas. Ok, una primero. Bueno, enemigos voladores. Ya lo hemos visto bastante. ¿Qué hay allá arriba? Un interruptor. Está cerrado. Y aquí parece ser otro secreto. Hay otro interruptor más. Vamos a pasar. ¡Oh! Y una trampa aquí. Hay que abrir eso. Bueno, creo que para poder abrirlo hay que saltar por acá, ¿eh? Ok, abrimos. Como es una trampa, hay que ir con cuidado. Muy bien. Esta está cerrada. ¿Y este de dónde salió? ¿Por qué apareció acá? Está la Nile Gun allí, ¿eh? Raro. Bueno, vamos a ir rápido por acá. Municiones. Nile Gun, muy bien. Segunda arma, genial. Para abrir la puerta, seguramente. Interruptores. Así es que pueden haber interruptores escondidos. ¿Quiere hacer algo? No. Este lado. Bueno, bien, se abrió esta puerta.
parece una trampa, ¿eh? Shit. Ok. Tengo dudas. Necesitamos una armadura. Creo que por un lado, sí. Holy shit. Ok, muy bien. Ahí no es nada. Creo que hay que pasar así, ¿eh? Sí. Cerrado esto. Cerrado esto también. Hay que abrir dos puertas. Uf. Allá está la llave de plata. Cerrado esto. Cerrado esto. Podemos saltar, pero allá hay un interruptor. Munición NIN. Cerrado esto también. Ok, apareció un enemigo de estos. No sé de dónde apareció, pero bueno. Estaba ahí escondido. Abrimos esto entonces. Ok, Bill Butcher. Por allí. Muy bien. Que se abrió, que se abrió, que se abrió. Esta es la que habíamos presionado. Puerta cerrada. Se abrieron las de arriba. Ah, se activó este puente y se abrió esto por acá también. Claro, se abrió donde estaba cerrado. Ya, donde estaban los Evil Butcher escondidos. Eso no debe hacer nada entonces. Vamos a entrar acá. Silver Key. Y se abrió otra puerta más. Hay que revisar bien por algún secretillo. Bueno, ¿qué puerta se abrió? La verdad es que no recuerdo, creo que era esta puerta. Por acá, sí. ¿Dónde era que estaba la otra puerta? ¿Había otra puerta más? Ah, esta puerta. Es la misma. Ah, ya veo. Era la misma puerta. Bueno, esto confunde un poco, ¿eh? Bueno, vamos a activar esto. Un ascensor. Ya va, y... Ok. Bueno, voy a salvar. Voy a hacer el segundo salvado del episodio de hoy. Joder. Aquí, bueno, un ascensor. ¡Holy shit! Ok. Allí. Ya va, pero es raro porque... ¿Esto será un secreto? Pero es ácido. Como guardamos, tengo ganas de lanzarme a ver. Seguramente es el segundo secreto porque es muy raro. De verdad que es muy raro que esté eso así allí. Está como puesto a propósito. No tenemos armadura, eso es lo único malo. ¿Será que vamos a lanzar? ¡Ah! ¡Hay un traje! Muy bien, muy bien. Un traje protector. Segundo secreto, amigos. ¡Oh! ¿Qué es esto? Como unas municiones extrañas. Ok, muy bien. Era un secreto. Perfecto. Es que se veía como obvio que era un secreto. Allí. Y miren, tenemos extra de salud también. ¡Oh! Genial. Y todavía tenemos el traje protector, pero bueno, vamos a... Ya se nos está agotando. Traje protector de... Creo que hay un interruptor. Bueno, 3 de 4 secretos, nos falta un solo secreto. Bueno, bien.
un interruptor, hay que buscar bien. Pero miren esta munición NIN. Aquí hay otra especie de munición NIN. Hay un barco. Holy shit. Miren estas munición NIN, están como raras, ¿eh? Lava Nails. Ah, ok. Es una nueva arma o un nuevo tipo de munición. ¡Qué genial! ¡Wow! A ver. ¡Oh! Bueno, una nueva arma de la expansión Dissolution of Eternity. Ah, ya habíamos visto que teníamos nuevas armas con la expansión, el Mission Pack número 1, que era Scourge of Armagon. Teníamos la que se pegan las bombas de las paredes y la otra que rebota por las paredes, está muy bien. A ver, ya va, hay que revisar bien, pero bueno, está bien. Ahora tenemos estas de lava. Lava Nails. Ok, clavos de lava. Obviamente va a salir el barco, pero no podemos caer al agua porque y no tenemos ningún traje protector esta vez. Así que vamos a... Bueno, vamos a ir con esta Lava Nails. Porque seguramente mientras estemos en el barco nos van a atacar. Vamos allá. Ok, un bote ha salido. O va a salir. Ah, se abrió este camino también, ¿eh? Eliminado uno. Eliminado. Eliminado. Ok, el bote está... Uy, shit. El bote está regresando. 92 de salud. Bueno, muy bien. Miren, allá hay un interruptor, obviamente. Se ve a leguas, ¿eh? Aquí está la escopeta de doble cañón también. Esto... ¿Está cerrado? Ah, está abierto. Por allí... Miren la cantidad de sangre. Brutal Quake se puede llamar también perfectamente. Escopeta de doble cañón. Ya vamos a activar ese interruptor, pero vamos a revisar bien esto porque nos falta un solo secreto y creo que lo podemos conseguir de una vez. A ver. Ascensor. Ok. Nail Gun. Ok, ¿qué es eso? Vamos a saltar acá. Ok, una armadura, muy bien. Y no era necesario ni siquiera disparar para ver. Se bajó el puente, ya veo. Ok. Bien. Ok, genial. Vamos a ver por acá. Municiones. Lo que pasa es que si caemos al agua, estamos jodidos. Ascensor. Debajo de este ascensor, ¿qué hay? No hay nada. Bueno, vamos a entrar allá. Vamos a salvar allí y entramos. Ok. Vamos a salvar acá. Salvamos. A ver si nos da chance de hacer otro mapa más. Hacemos dos por episodio. Pam, 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 pam. Ok, otro barco. Joder. Fuera de allí. Otro interruptor. Munición NIN. Ok. Ya veo. Otro barco más. Vamos a utilizar estas lava... porque
Activamos este interruptor, va a salir el barco contra estos enemigos. Fuera allí este. Fuera tú. Ok, otro barquillo más. Bueno, se ven bastante grandes estos niveles. Joder. Miren, allá había otra cosa. ¡Holy shit! Joder, me agarró desprevenido y me quitó un montón de vida. A ver. Los enemigos con la espada son peligrosísimos. Muy bien. Creo que allá había algo. ¿Será que nos atrevemos a saltar? ¡Uf! No hay nada acá. Esto está muy raro allí, ¿eh? Vamos a ver si recuperamos salud. Si no, vamos a tener que regresarnos por algún health pack. Allí hay uno. Allí hay otro. ¡Oh, shit! ¡Qué genial! Se abre esa puerta. A ver, vamos a agarrar este health pack. 96. Son Nin. Nin de lava. Esto está muy extraño. Eso allí puede ser. Aquí hay un interruptor. Oh, sí, sí. ¿Y este interruptor acá? Se ha abierto una puerta. ¡Ah! ¿Qué es eso? Oh, Power Shield. Esto es nuevo, nunca lo había visto Quake. Power Shield. O por lo menos no de esa forma. Ok, último secreto. 4 de 4. Muy bien, ya estamos listos con los secretos. Vamos a seguir por acá. Time Monster. Por allí. Bueno, ya estamos listos. Podemos ir con más tranquilidad porque no tenemos que buscar secretos. A este, aquí. Aquí escondidos. Ouch. Lava Nails con aquel enemigo. Aunque lo podemos. Ah, vamos a eliminar este. Bueno, creo que eliminó. Fuera de allí. Health pack aquí. Municiones. Está cerrado acá. Bien, tenemos que entrar acá. Munición Nin. Oh, shit. Fuera de allí. Ah, siempre me dio, un poquillo. Ese Bill Butcher allí va a costar un poquillo. Fuera, interruptor. Se abrió el otro camino, seguramente, sí. Se abrió esto. Bueno, vamos allá. Ok, aquí creo que hay un enemigo. Uy, shit. A ver. Enemigo. Vamos a seleccionar el Anilgun, a ver. Fire Monster. Ok, vamos allá. Interruptor, ¿qué es eso? Vamos a presionar esto. ¿Qué se abrió? Bueno. Ok, muy bien. Se abrió la puerta del frente, creo yo, ¿eh? Creo que hemos activado. A ver. Ah, ya veo, ¿eh?
peleando entre ellos. Y bueno, amigos, parece ser que vamos a hacer un segundo mapa porque, bueno, ya pasamos Deviant Domain, 4 de 4 secretos. Oh, abrimos el camino, ya. Estamos bien de esto. Oh, munición Nin. Munición Nin de lava y Nin de la otra. Y bueno, vamos a terminar este episodio, este mapa, perdón. Deviant Domain, 4 de 4 secretos, vamos allá. Oh, muy bien. 4 de 4 secretos, todos los enemigos eliminados. 24 minutos, así que nos da chance de hacer un segundo mapa. Vamos allá de una vez. Bueno, amigos, vamos a comenzar este mapa que se llama Dread Portal. Un mapa con 4 secretos y 50 monstruos. Y bueno, tengo que contarles algo. Tuve un problema con este mapa, dado que no se grabó bien. Así que lo tengo que pasar otra vez completo. Y algo interesante es que, bueno, ya había grabado sobre el archivo donde yo estaba grabando la partida y quedó en el nivel 3, así que no pude, bueno, quedó mal grabado, tuve un pequeño con la grabación, así que tengo que volver a grabar el mapa y lo tuve que cargar por consola, pero perdí todas las armas que tenía en el nivel 1. Por supuesto, todas las armas las tengo ya en el nivel 3. Es algo raro lo que me pasó. O sea, que tengo el archivo de guardado en el nivel 3, pero quedó mal la grabación de este mapa, así que lo estoy grabando nuevamente. O sea, ya he pasado el mapa. Lo bueno es que ya prácticamente sé dónde se encuentran los secretos. Y bueno, ya más o menos me sé el mapa. El reto va a ser es que no tenemos ninguna de las armas que habíamos conseguido en el nivel anterior, en el primer nivel. Pero bueno, no hay ningún problema, dado que es el segundo mapa de la campaña, así que puede ser un reto volver a pasar el juego. No me molesta en absoluto, no me molesta. A ver, lo único que tenemos, a ver, escopeta y más nada, con 25 balas, así como se comienza el juego. Bueno, vamos allá con este mapa, Dread Portal, mapa interesantísimo. Hay unos enemigos arriba, creo que este enemigo, aquí hay un animalejo que está allí, que se va a bajar, está como encerrado en esa jaula. Interesante, pero por aquí hay como una agua, por aquí hay agua. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a meter, miren, nos vamos a meter allí. Vamos a ver si eliminamos aquel animalejo de acá. Hacemos que se baje un poco. Ok, ya estamos acá, pero aquí tenemos unas municiones, bueno, unos health pack. El problema va a ser es que no tenemos nada de armadura. Vamos a ver cómo conseguimos una armadura, porque no recuerdo dónde había una armadura acá. Allá arriba hay unos enemigos. Creo que abajo hay una armadura. Vamos a ir de una vez por el agua, antes de ir por los enemigos de arriba. 47 balas. A ver, vamos a ir por el agua. Y de hecho aquí está el primer secreto, pero todavía no vamos a agarrar el... Vamos a descubrir este primer secreto, Miren, el primer secreto hay... municiones y una armadura, muy bien, que nos ponen 100, genial. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Bueno, este primer secreto ya lo sabía por acá, porque bueno, segunda vez que juego el mapa. Municiones aquí de salud, lo voy a volver a salir para... Ok, ¿será que eliminamos? Vamos a agarrar el Quake, hay un Quake, pero yo creo que mejor sería eliminar los enemigos de esta forma primero. Vamos a ver. Me voy a pushar allá. Y bueno, no tenemos la escopeta de doble cañón. Tenemos una escopeta sencilla. Pero aquí no va a haber problemas. A menos que agarremos el Quake de una vez. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? No recuerdo cómo era subir arriba. A ver, porque quisiera agarrar el Quake más bien por un Quake que hay abajo, ya van a ver. A ver. Creo que eliminamos a uno, estamos en 100 todavía. Estos enemigos como están arriba, aprovechamos de eliminar así, perfecto, hemos eliminado a estos enemigos. Bueno, vamos a hacer el primer safe stage de hecho acá. Aquí en Dread Portal, muy bien.
Y bueno, vamos a ver en cuánto tiempo nos pasamos este nivel. Ahora tenemos que... vamos a agarrar y después nos vamos a hacer ya. Ah, miren, tenemos la escopeta de doble cañón. Perfecto, vamos a aprovechar eso. El otro secreto que está acá es el segundo secreto del mapa, pero vamos a respirar acá un momentillo. Vamos allá, presionamos este interruptor. Y aquí está el Wait. Ok. Ush. Muy bien, muy bien. Vamos a aprovechar esto. Fuera de allí tú. Ok, en la parte de arriba. Fuera de allí. A ver. Agarramos esto. Vamos a aprovechar esto. Antes de seguir, vamos a aprovechar primero el cuello. ¿Eh? Primero... ¡Ah! Se abre desde arriba. No, no recordaba esto. Esto sí no lo recordaba. Tenemos que abrir esto y se nos va a acabar el cuello. Bueno, no importa. Estamos bien aquí. Presionamos esto. Creo que más nada aquí. ¡Oh! Mapa interesante, es un mapa bastante grande, de hecho. ¡Turú! Me gusta bastante la música de este Mission Pack. Tenemos aquí dos Health Pack. Muy bien. Vamos a seguir adelante, ya tenemos la escopeta de doble cañón, se abrió la puerta. Para allí tú también. 94 de salud. Nos vamos a seguir un poquillo más adelante. Oh, miren esto. Aquí hay un health pack, no hay problema. Enemigos. Ok, muchas gracias. El enemigo de arriba. A ver. Ush. Vamos a eliminarlo con la escopeta sencilla. No tenemos ni siquiera el lanzacohetes. Estamos bastante indefensos, se podría decir. Ok, 100 de salud. Municiones acá. Aquí necesitamos una llave, la llave de oro, la Gold Key. Muy bien. Ahora creo que tenemos que ir por este lado, no recuerdo bien el lado derecho, a ver. Por allí, Demon. Bueno, estamos en la parte de arriba, en esta partecilla. Ok, por aquí necesitamos la llave de plata, la Silver Key. Aquí no hay nada. Ok, vamos a seguir por este lado entonces, ¿eh? Una criatura de estas. Muy bien. Fuera de allí. 98 de salud, estamos bien. Tenemos munición NIN, pero no tenemos el arma. Ok. Vamos a seguir por este lado. Miren qué genial se ve. No recordaba esto. Por cierto, hay otro secreto. Miren, allá abajo está la Silver Key. Ok, vamos a pasar esto con cuidado. Las trampas aquí mortales. Vamos a seguir. Por allí. Ok. Y... a ver, era por acá que había un... A ver, vamos a bajar por esta escalera. A ver, a ver. Este enemigo que se las trae... Está abajo, ¿eh? Lo vamos a aplastar, a ver. Aplastaremos. Bueno, más o menos los debilitamos. No sé si le hicimos algo de daño. ¡Holy shit! Ok, ok, ok. Apareció este enemigo también. ¡Joder! 42 de salud. Esto no me lo esperaba. Allá está la Silver Key. Vamos a recuperar un poquillo de salud porque... mira, si está... está jodido. 67 de salud. Allá habían algunos health pack. Vamos a avanzar por acá después. ¡Holy shit! Pasado, Carluan. 11 de salud. Vamos a ver si nos recuperamos. Esto se está poniendo bastante interesante. Vamos con los del pack por allá, los que están al principio. Ah, no, aquí hay otros. 66. Ok, vamos a agarrar más. Vamos a agarrar más los que están al principio. Creo que por ahí hay otros del pack más. Así que no hay problema. Y el agua, arriba. Un poquillo de tiempo aquí, pero bueno.
96, bueno, vamos allá. No tenemos más armas. Vamos allá. Cuidado con las trampas, Carluan. La trampa, muy bien. La cuestión fue acá, ¿eh? Vamos a salvar de hecho. Esta vez si salvamos acá. No importa. ¡Oh! No recordaba esto. Aquí hay que hacer un salto interesante. A ver, esto puede ser peligroso. Vamos a eliminar a estos enemigos de acá. Muy bien, muy bien. Allí hay un health pack. Ok. Muy bien. Municiones. Esto está cerrado. Vamos a abrirlo. Las barras se abren por otro lado. Ok. La Silver Key. Se abrieron las barras. Nile Goon. Que no tenemos el arma. Esto se veía desde arriba. Bueno. Vamos allá. Aquí tenemos otro health pack por si acaso. Vamos a subir a la parte de arriba. Nile Goon. No tenemos. No tenemos nada. Y necesitamos también esta arma, la de los cohetes. Pero bueno, munición de cohetes de hecho nos están dando acá. Tenemos solamente escopeta, esto es el reto. Hay que moverse mucho, vamos a salvar otra vez. Hay que moverse mucho, Carluan. Allá hay un secreto, ¿eh? Vamos a agarrarlo de una vez. Vamos a agarrarlo. Otra armadura, muy bien, nos pusimos en 150. Pack y llevamos 3 de 4 secretos, ¿eh? Como ya lo sabía. Perfecto, vamos muy bien con eso. Creo que ya estamos listos por este lado. Podemos ir de acá. Vamos ahora por el otro lado, aunque tenemos la Silver Key, creo que es por debajo. No, es por este lado. Ya podemos abrir las barras. Perfecto. Ok, las criaturas acá. Necesitamos la Night Moon, realmente, y cohetes. A ver, ¿cayó abajo? ¿Dónde cayó abajo? Esta criatura. Pam, pam, pam. Uf. Holy shit. Voy a pegar con eso. Holy shit. Ven acá, Evil Usher. Eliminado. Muy bien. Esta otra parte. El enemigo quedó allá. Vamos a utilizar la escopeta de cañón simple. A ver con este enemigo. Eliminado. El Evil Busher. Necesitamos la otra arma. Atención. El otro enemigo, esto está cerrado, abre por otro lado. Vamos allá. La criatura del mal. Uf. Uf. Carluan. Muévete. Muy bien. Oh, joder. A ver, 96 de salud, pero aquí hay un health pack. Hay un enemigo arriba, creo. ¡Holy shit! ¡Son of the bitch! ¡Fuera de allí, Digimon! ¡Digimon! Creo que está arriba el otro. Que no lo había visto. ¡Ah! Ya veo dónde está. Escopeta de cañón simple. ¡Joder! Es mejor que avancemos. Hay bastantes unpack. Otra parte difícil. Vamos a salvar acá. Esta parte se las trae, amigos. A ver. Esta parte se las trae y no tenemos en la otra arma. Ok. Vamos a bajar aquí. Aquí se viene algo bueno, ¿eh? Lo bueno es que tenemos la Night Bomb acá, ¿eh? Miren, hay dos interruptores, amigos. Aquí hay que presionar el de la izquierda. Vamos a salvar, de hecho, acá. Vamos a salvar porque
Esto es peligroso acá. Esto es una trampa. De hecho, casi la pierdo. Hay dos interruptores. Este no, hay que presionar este. Y hay que buscar una salida. A ver, presionamos este. Y por acá, por acá, por acá. Ok, ya tenemos la Nightbook, perfecto. Y por acá hay otro secretillo que hay que agarrarlo. Las barras están ahora abiertas. Tenemos esta parte. Holy shit. A ver. Hay otro interruptor, creo que para bajar. A ver. Creo que ya lo eliminamos, sí. Muy bien. Perfecto. No sé si... Este es el otro interruptor. Perfecto, ya tenemos la Nail Gun otra vez. Vamos a ir por este lado. Pam, 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 pam. Y vamos a ir a parar al último secreto, creo yo. Si mal. Ok, hemos encontrado un área secreta. Y donde tenemos una armadura roja, 200 municiones de cohetes. Y ya tenemos los 4 secretos. 4 de 4, ahora vamos a seguir en el juego. Oh, shit. Por aquí, Demon. Y vamos a caer en esta parte, que es una parte, bueno, a ver, no recuerdo aquí si había que venir por acá. Ah, ya, ya, ya veo, ya veo. Ajá, esta es la parte del ascensor, muy bien. Bueno, ya agarramos el secreto, seguimos por este lado. Un enemigo acá, creo. Municiones. Ah, vamos a ir a caer acá. Oh, shh. Por allí. Ah, y salimos por esta puerta, cierto, cierto. Bueno, muy bien, la armadura que tenemos, aquí tenemos unos health pack. Y bueno, ya tenemos la otra llave, creo yo. No, se abrieron estas barras. Se abrieron estas barras, ahora vamos por este lado. Y ya no hay problema porque ya... Y más lejos del monte, fuera allí. Fuera, muy bien. ¡Uy! ¡Holy shit! Joder, yo pensé que era algo aquí que estaba atravesado, era esta arma. Bueno, tenemos ya el lanzacohetes de esto, el lanzagranadas. Joder, qué susto. Y vamos a avanzar por acá ahora. Aquí tenemos... ¡Uy! Las espadas estas, no recordaba. Nuevo enemigo, amigos. Estas espadas. Nuevo enemigo de... ¡Uf! Nuevo enemigo de la expansión, del Mission Pack número 2. Son unas espadas así como Alastor, de Castlevania Dawn of Sorrow. Bueno, igual. Una especie de Alastor, porque yo creo que esas espadas no se mueven solas, sino que debe ser una especie de fantasma que las mueve. Así como el fantasma de Alastor en Castlevania. Bueno, muy bien. Aquí, a ver, vamos a salvar, de hecho. Que bueno, vamos bastante bien, la verdad. Holy shit. Oh, se nos está acabando la munición de... Sí, bueno, bien. Cohetes. Hay un enemigo arriba. Vamos a cambiar a... Por allí, por allí. No, todavía están... cambiar a de estas calentitas fuera allí. Muy bien. Ahora presentamos el interruptor. Se baja esto. Estamos bien de salud. Y tenemos una armadura también. Qué bueno, la pudiéramos agarrar.
Pero, ok, la Golki. Parece un enemigo abajo. Vamos a utilizar lanzacohetes para con este enemigo. Vamos allá, creo que está allí. Vamos a ver si logramos darle alguna especie de este enemigo gigante. Uf, ¿dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. Ahí está. Creo que vamos a tener que bajar, pero es que va a ser difícil así, ¿eh? Porque yo creo que vamos a vaciarle esto. Alguna le debemos pegar hasta que nos terminemos. No sé si le estamos dando realmente, pero bueno. La otra forma sería bajar y darle con... Estas son las otras. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a bajar y vamos a pegar cohetes directos. Por allí. Joder, tuvo que ser así porque si no íbamos a tardar una eternidad acá. Agarramos el jetpack, pero vamos a agarrar la otra armadura que está arriba, si no hay problema. 150 nos ponemos. Estamos casi todos los cohetes, pero no hay problema porque tengo el otro safe stage. Listo. Salimos de acá. Tenemos la Golki. Vamos a irnos de acá entonces. Agarramos aquí un health pack. ¡Oh! Más enemigos. No, que ya estamos bien. Bueno, amigos, vámonos entonces. 4 de 4 secretos. Faltan 3 enemigos finales, ¿eh? Allá está. Estos enemigos que están allí. Vamos a lanzarle cohetes de estos. Nos quedan 6 solamente. Shit. Creo que nos quedan de la otra. Sí, 21. Vamos allá. Ahí está el enemigo gigante, que hay otro enemigo gigante. Eliminado. Muy bien. Creo que es más poderosa esta arma. Un arma nueva también del propio de la expansión. 96 de salud. Bueno. No importa. No importa. Vámonos. La llave de oro está aquí. Y bueno, amigos. Esto está listo. Esto está listo. Y la verdad es que quedamos bastante bien, hasta nos pudiéramos ir a sí mismo para el próximo nivel. Bueno, atravesamos esto y listo, amigos. Eliminado, pasado este nivel, 4 de 4 secretos, 50 de 50. ¡Excelente! Y bueno, amigos, ahora sí, lo dejamos por aquí. Muchas gracias por haberme acompañado en este gameplay. Pulgar arriba si les gustó. Agradecería mucho tu apoyo y tu amistad. Suscríbanse si no lo han hecho para que sigamos disfrutando auténticas joyas magníficas, juegos legendarios como este y nuevas sorpresas que siempre traemos al canal. Espero que lo hayan pasado súper excelente como yo. Y nos vemos en un próximo video, en el próximo episodio de la serie Afterquake. Dissolution of Eternity, ya iba a decir Scourge of Armageddon, que era el Mission Pack anterior. Dissolution of Eternity. Bueno, amigos, se les quiere, nos vemos y hasta luego. Hasta luego.